Podcast La 100. Te doy la bienvenida a Legalmente, el podcast de La 100 donde hablamos de derechos, de obligaciones, de la vida del día a día. Hoy vamos a hablar de lavar la ropa, la lavandería, el cuidado de las prendas, la garantía, qué pasa si se rompe, se mancha o se agujerea y qué derechos tenemos para el cambio. Legalmente. A mí en lo particular me encanta comprar ropa, pero debo admitir no soy tan prolijo en ordenarla y cuidarla. El otro día una prenda por accidente se me quemó usando la plancha y claro, en la etiqueta decía usar plancha tibia y yo le puse el modo de lino, que es el modo más caliente de la plancha. Entonces pasé la plancha sobre la camisa y lamentablemente me quedó la marca esa marrón de la alta temperatura que tiene el metal caliente. ¿Qué derechos tengo? Bueno, ahí ninguno. Justamente, en realidad, el derecho que tenemos es que en cada prenda diga las instrucciones de cuidado. ¿Qué temperatura hay que usar para lavarla? ¿Qué jabón? ¿Qué suavizante o no? ¿Si se debe o no centrifugar? Porque muchas prendas no se deben centrifugar y se deben secar colgadas o en la forma que indique en la etiqueta. Y hay unos códigos en la ropa que nos ayudan a interpretar y a saber qué hay que hacer. Igual el icono de la plancha, de la temperatura, es bastante claro. Hay un dibujito de la plancha y dice 50 grados, 60 grados. Bueno, no se dirá 100 porque es un poco más caliente, pero ese no tiene tanto problema. Tenemos derecho a que el fabricante de la prenda o el vendedor o la vendedora nos diga las instrucciones de cuidado. Si las respetamos, esas instrucciones de cuidado, si la usamos la prenda según lo adecuado y según lo esperable, entonces la garantía, zapatillas, zapatos, vestidos, polleras, pantalones, camisas, remeras, es de 6 meses. O sea, toda prenda de ropa que compremos tiene por lo menos 6 meses de garantía. Y dije por lo menos porque el fabricante o el comerciante puede voluntariamente extender esa garantía como en cualquier producto, como en cualquier electrodoméstico. Lo usual es que un producto electrónico tenga, qué sé yo, un año de garantía, 2 años, un auto tiene 3, porque esperamos que el auto funcione bien durante ese plazo, desde que está nuevo. Con las prendas de ropa pasa lo mismo, el plazo es de 6 meses. Igual el calzado. Del calzado hay muchas consultas. ¿Por qué el calzado se rompe? Se rompe porque a veces se usa de una manera inadecuada o no se cuidó bien. El otro día una persona me preguntó por Twitter por qué una zapatilla se le destiñó. Y yo, para aprender, ¿no? Porque a mí me gusta de ciencia y entender un poco cómo funcionan las cosas. Entonces le mandé al fabricante la foto que me habían pasado. Una reconocida marca internacional que tiene un servicio postventa que puede fallar, como cualquiera, pero que en general se caracteriza por tener en cuenta este tipo de cuestiones en su servicio de atención al cliente. Le mandé la foto del producto y me dijeron, mirá, por cómo está decolorada esta prenda, asumiendo que es original, que se compró en una tienda original y que no es trucha, entonces probablemente la metió en el lavarropas. Y nuestra etiqueta dice que no se debe lavar en lavarropas la zapatilla, que se tiene que lavar a mano. Así que en esos casos, igualmente, bueno, se puede acercar a un centro de atención, pero si efectivamente se prueba que se lavó en el lavarropas y que la persona no la cuidó bien, pues le dirán lo mismo que conmigo con la plancha. Ahora bien, distinto es el caso, que sí, a veces se descose o no está mal una costura o alguna cuestión de terminación o la goma o se despega y la persona la usó bien durante 6 meses, entonces la tienen que reparar, cambiar y dar un servicio al cliente adecuado. Es más, todos los gastos de envío en la garantía de la ropa son a cargo de la marca, de la empresa, del vendedor o fabricante. Voy a hacer un gran punto aparte y mucha gente tiene la necesidad o la posibilidad, según el caso, de llevar las prendas a un servicio de lavandería. Tiene algunas ventajas, o sea, son profesionales del lavado. Es como la tintorería o la lavandería o el lavado a seco. Se supone que la persona a quien le damos la prenda sabe lo que hace, es su oficio. Y con la lavandería es un poco así. Es mucho así en ciertas prendas que son delicadas. Ni hablar de la tintorería, que tienen sus solventes, que tienen que ser permitidos, autorizados por ANMAT, según la ley, etc. La lavandería es igual, tiene que usar productos autorizados. Bueno, ¿qué pasa cuando le llevamos la prenda a un especialista? Bueno, este especialista
esta lavandería tiene que cuidar primero la prenda. O sea, es responsable desde que la recibe y te da el tiquecito, la recibido es como el auto en el garage, es responsable hasta que te la devuelve y vos la buscás y te marca el ticket como de vuelta o te le das un cortecito o te la rompe o lo que quieran hacer. Pero si la prenda se rompe, se extravía, le pasa algo, te la roban o lo que quieras, tienen que indemnizar por ese valor de la prenda. Eso es el principal deber. El segundo deber es cuidar las prendas según su oficio, su arte. Así que si la prenda sufre un daño, también en principio serían responsables. Es más, un juez o defensa del consumidor va a entender que si se dañó, entonces va a ser responsable porque es justamente su especialidad. Con relación al plazo de entrega, esto depende del contrato. O sea, ellos tienen que darte un plazo en que van a terminar el trabajo, que es una locación de servicios. Es decir, que uno le entrega la prenda y tienen que devolverla limpia. Y también uno tiene que entregarla, sobre todo en las casas de arreglos de ropa, razonablemente limpia. Porque me han llegado comentarios de que la gente entrega la prenda sucia. Y eso, la verdad que, por lo menos en una casa de arreglo de ropa, no está bien. Y hay carteles que dicen, no se recibirán prendas sucias. Y conozco casos. Así que, si estás escuchando, por favor, también tenemos derechos y también tenemos deberes. Y si la lavandería incumple ese plazo de entrega, bueno, pues habría que ir un día, otro día, y después se deberán hacer cargo y resarcir, dar algún voucher, algún cupón, algún descuento. ¿Qué pasa si en la lavandería no retiro la prenda? Porque también me han preguntado que dejan una frazada, después se acuerdan al final del verano, y ¡ay, la frazada! ¿La pueden vender? Bueno, en principio la lavandería debería tomar nota para aquellas personas que tienen un emprendimiento, el teléfono de un mail y mandarle un WhatsApp, otro WhatsApp, otro WhatsApp, intimando el retiro y si no, se mandará al depósito, se donará, lo que sea, pero que primero, como dice el dicho, hay que avisar. El que avisa en derecho no traiciona. Esta frase no siempre es así, pero en este caso hay que avisar, porque si no, en principio deberían guardar la prenda o mandarla a un depósito, porque no pueden venderla, no es suya. Entonces es muy delicado si después se deshacen de la prenda o la venden o lo que sea, la persona no la retiró, va a retirarla y después, kabum, hay un conflicto y así empezó una guerra imparable que no tiene sentido. Espero que te haya servido este podcast sobre el derecho, el cuidado de la ropa, comprar ropa, algún día charlaremos, los cambios también se pueden hacer siempre que la prenda no esté en uso. Esto es lo último que quería decir, es que si vas a cambiar la prenda, tiene que estar nueva, no le saques la etiqueta, no la uses, no uses la zapatilla, porque ahí el comercio va a tener el derecho de negarte el cambio. Y contrariamente, dentro de los 30 días, si no la usaste, sí podés cambiarla, porque por ahí el talle no te fue, te la probaste tranquila en tu casa, no te quedó bien, a quién no le pasó eso alguna vez, y esto, por eso la ley da ese plazo. Bueno. Con respecto al valor que tienen que tomar el cambio, debería ser el mismo producto. O sea, si cambias por una remera, qué sé yo, azul con la foto de Barbie, que sea la misma remera azul con la foto de Barbie en otro talle y todo bien. Después hay algunos conflictos ahí con respecto a los precios. Lo charlaremos quizás en otro podcast de Legalmente. Podés dejar tu pregunta, comentario, soy Derecho en Zapatillas en mis redes, en los de la 100. Y esperamos que te suscribas y que esta información te sea de mucha utilidad. Podcast La 100.